siempre fue una ciudad jazzística, siempre tuvo muchos aficionados al jazz, o sea, desde la época del Hot Club, que esto estoy hablando del año 30, se formó, después se formó el Bob Club en los 40, 45, y en mi temprana edad tuve el gusto de participar del grupo contemporáneo de jazz, que eso fue en el... empezó en el 50 y algo, 59, 60, y duró durante 20 años, una cosa así. O sea, siempre fue una ciudad que tuvo muchísimos aficionados al jazz, así que el medio ambiente también fue propicio. Que aprendí a tocar fue esa mezcla entre Mozart y Villoldo y la comparsita Felicia 9 de julio y las sonatinas de Clementi, ese melange de conservatorio de provincia, de modo tal que me entró a gustar Troilo, de Troilo me entró a gustar Piazzolla, y como tú sabes, Piazzolla es un tipo que estudió en, es decir, se crió en Nueva York. Se nota mucho eso por la armonía que utilizó, y él fue como el puente entre el tango y el jazz para mí. Yo soy de los 70, no soy de los 60. No. Yo soy de late 60. Vos sos un prócer de los 60. No, yo acá entré en el 68 con la Suite 3. Bueno, esa fue mi tarjeta 60, de presentación. ¿Qué te parece? Fue el 68. Entraste por la puerta grande. Bueno, algunos dicen que es puerta grande, otros dicen que es muy complicado entrar así, porque después, ¿qué haces con esa joya de Tiffany's? Bueno, la orquesta en realidad la armó él, no yo. La armó Coltrane, porque se prendieron todos en el homenaje, porque todos lo sentimos mucho, ¿no? Era, ¿qué te parece? Lo que, por lo menos esos veintipico de la orquesta, que se armó esa orquesta para hacer en el Teatro del Globo, teníamos como una gran admiración por Coltrane, ¿no?
Y eso que para un. Él era famoso para un círculo. Famoso para un círculo bastante escogido de personas. No era popular como era Miles. O era. Qué sé yo, Coleman Hawking, que te pusiste monstruos, ¿no? O sea, Louis Armstrong, de figuras del jazz que eran populares. Coltrane no era eso, ¿no? Era un. Durante la mayor parte de su carrera, la que trascendió a nivel popular fue el segundo de Miles en el quinteto. Uh-huh. Y después, cuando empezó a tocar el soprano con el cuarteto, bueno, era. Y la última época de él no fue muy popular porque fue free, como vos decís, ¿no? O sea, cuando le dio por la cosa mística, que dio esa vuelta al estilo. Y bueno, pero acá en Buenos Aires, que estamos más cerca de los pingüinos que de Brooklyn, de todas maneras pegó fuerte la idea de hacer un homenaje a Coltrane, así que te digo que yo era muy desconocido, era un chico de La Plata, tenía 20 y pico de años y tenía algunos aliados importantes que me hicieron un poco de cartel, como Pocho, por ejemplo, Pocho, que ya había tocado con Piazzolla y tal, y entonces bueno, me ayudó bastante en eso. Pero bueno, yo era un chico que estudiaba orquestación en Bellas Artes, en La Plata, y era músico de jazz de los 12 años, pero los tipos sabían que era pianista, pero no sabían con qué se iban a encontrar. Y se encontraron con algo que les gustó y lo tocaron muy bien. Un chico que venía de estudiar composición con Luigi Aneo, con Guillermo Gretzer, o sea, con glorias de la música clásica. Sí, maestros grandes. Yo tuve maestros muy, muy grandes. La verdad que tuve suerte, fui muy privilegiado. Fue una época, como vos decís, los 60, que fue tremenda, porque teníamos a toda la lumbrera que habían venido de Europa con la Segunda Guerra Mundial acá en Argentina, ¿no? Entonces teníamos a Gretzer, teníamos a Epstein, Spiller, yo qué sé, era una maravilla esto. ¿Yaneo era de los locales? Yaneo, sí, más o menos locales. Yaneo era hijo de italiano e sí. India. Pero o sea, que ya que pasaste India recién. Sí, sí. Sí, y tenía rasgos así de India, ¿no? ¿Qué te dio Yaneo y qué te dio Gretzer? Yaneo era un gran maestro. Era un tipo que tenía una intuición extraordinaria, muy afilada. Él veía. Por ahí le llevábamos unos trabajos que eran espantosos, ¿no? Imagínate, alumnos de composición, bloques de cemento. ¡Cosco! Y él agarraba y lo miraba con mucha paciencia y de repente agarraba el lápiz, no me acuerdo cómo fuera hoy, le pegaba un círculo. ¡Zap! Hacía, ¿no? De acá puede salir algo. Decía. Esto puede es un germen de algo. Y él tenía razón. A la otra ¿qué semana. Era eso? ¿Qué era eso? Y bueno, era un motivo que valía la pena. Él miraba los dientes brillantes del cadáver del perro, digamos. Entonces, con eso, el tipo que estaba en cuestión, que era uno de nosotros cuatro o cinco, hermanos, no éramos, porque no era difícil llegar a la cátedra de composición. No todo el mundo en llegaba. La Plata, ¿no? Sí, en Bellas Artes, en la universidad. Era una carrera muy larga, muy complicada. No todo el mundo la terminaba. Uh-huh. Así que bueno, éramos 4 o 5. Y con el que le tocaba, a la otra semana venía con algo que valía la pena. O sea que un maestro el tipo, ¿no? Thank you.
básica fue el tango. Pero ¿qué pasa? A los 11 años, 12, descubrí a Piazzolla y empecé a tocar los tangos primerizos de Piazzolla. Los de la primera época, Marrone Azul, Cibu Play, Contrabajeando. Los del 55, exacto, los del Octeto Buenos Aires. Exacto, sí, que eran unos tangos frescos, preciosos, con una gran inventiva melódica y con una armonía muy gershwiniana. Porque él estuvo en Nueva York hasta los 14, 15 años, una cosa así. Se formó allá, digamos, emocional y armónicamente se empapó de ese ambiente. Por eso la armonía de él es jazzera. La armonía de Astor. Claro. Entonces, él fue el puente. Claro. Él y un hermanastro que tuve, que tengo, porque anda por ahí todavía, el Atorrante, que me tocaba era pianista de jazz y tocaba los temas de Cole Porter, me acuerdo. Pero yo era muy chiquito. Pero claro, bebí eso y cuando la primera de cambio que pude me puse a tocar jazz. Un aplauso para Roberto. Había jam sessions que se hacían en el Colegio Nacional de la Universidad, ¿no? Ahí en el bosque, y que me acuerdo que empezaban a las 5 de la tarde y eran las 3 de la mañana y todavía estaban tocando la Big Band. Empezaban con un solo de piano, después había dúos, después tríos, cuartetos, quintetos, sextetos, todas las formas posibles. El grupo que tocaba Dixieland, el que tocaba hot, el que tocaba swing, el que tocaba bop, el que tocaba así, y finalmente eran las 3 de la mañana, se hacía. Y la gente fija, el público no se movía. Épocas muy extraordinarias. La cultura en ese momento, estoy hablando de los 60 más o menos, 60, los tempranos 60, fue un horno de cultura muy extraordinario. Bueno, acá también, ¿no? En el mundo, en realidad, ¿no? Ya no tengo que hablar del 68. Está reconocido sí. La década del 60 como la más brillante del siglo pasado. Sí, debe haber sido. Yo era adolescente. Cultura, claro. Yo era adolescente y me acuerdo que era como que estaba viviendo un momento que después no se repitió más. Fue como un momento así celestial para la cosa cultural, ¿no? El grupo se armó más o menos en el 58, por ahí se armó el grupo, ¿no? Mingo Martino a la cabeza. Mingo a la cabeza, estaba Mingo, Curbeto, qué sé yo, había. Al principio estaba Franceschi también, un baterista muy bueno, Popi Monzó, bueno, Pocho. Éramos como 20 músicos de jazz que. ¿Y vos ya tocabas el saxo ahí? Sí. Saxo tenor.
En realidad me gustaba el barítono a mí, porque había visto una película donde tocaba Mulligan con el sexteto y me volví loco. Claro. La que no quería morir, ¿no? Sí, sí. Susan Hayward. Me volví loco cuando apareció el sexteto de Mulligan. Arranca la película el sexteto. Es maravilloso. Es un arreglo de Johnny Mandel, ¿no? Es maravilloso. Pero qué casualidad, porque Piazzolla también flasheó en el. Claro, claro, con claro. Ese, con el octeto de Mulligan. Sí, porque es todo bastante armónico en ese sentido, ¿no? Es una cosa lleva a la otra. Sí, sí, sí. Ellos tocaron juntos, además. Claro. Él estuvo en el Village Gay cuando yo hice una temporada de 3 meses en el Village Gay con Nacha. Y él estaba ahí. Él se sentaba. Vale. Sí, sí, se sentaba y escuchaba todo. Porque ellos no se meten en tu entorno. Pero son curiosos, les gusta escuchar. Y si bien lo que yo hacía con ellas no era jazz. Venían y me decían, you play jazz, man, you're not gonna fool me. O sea, se daban cuenta que por la manera de tocar Brel o lo que sea, que estaba en el programa, que lo tocaba de forma con una armonía que tenía que ver más con el jazz que con la canción francesa, ¿no? Claro. Solamente un minuto, solo un minutito, nada más que un solo minutito, 60 segundos es todo el tiempo que tengo. No me han dado más para cantar este pequeño vals. Qué difícil, pero intentaré. Quisiera irme, pero antes tomaré el minuto y juro que lo llenaré con las notitas que escribió Chopin. No hay más remedio, lo tendré que hacer. Quisiera hacerlo sin equivocarme, pero es tan difícil sin equivocarse. Respirar a tiempo, no errar una nota y seguir jejeje, sonriendo para que ustedes queden satisfechos y que no reclamen en boletería. Devolviendo las entradas y diciendo que esto es una porquería. Sé que hay muchas cantantes que dividen este valsecito en 2 o 3 partes, pero yo lo hago de un tirón, como lo soñó el autor. Y ahora debo concentrarme, respirar bien hondo, abrir bien la boca. Lo he pasado sin dificultad, ya he llegado a la mitad. Esta parte es más serena. ¿Será el puente o será el tema? Me pregunto dónde estoy. Uy, la verdad que no tengo la menor idea. Ya me falta menos de 30 segundos, menos de 30 segundos. Ya me falta menos, casi 27 para completar este pequeño vals. Cada corche es una tortura. Si no respiro me va a quedar dura por mis pulmones. Cuando termine con esta payasada me las tomo. Me las tomo, sí señores, a comer un buen plato de ravioles. Y ahora necesito un falta poquito solo de compases. Si nos llegamos y nos apuramos, tengo miedo no poder terminarlo. Yo me pregunto, ¿y Chopin, ese tuberculoso, en qué pensaría cuando no escribía? Tu composición, además de la Sweet Train, que es una composición tuya, tu composición de piano que te parece que representa tu primera época y que puedas recordarla. ¿Mi primera época en qué sentido? En la composición, de tu estilo. ¿De canciones y eso? De lo que te parezca que vale la pena poner en tu currículum como tu primera obra importante por ahí. No sé, para mí son todas las obras importantes. Bueno. Hay algunas que se le pueden tildar de más importantes que otras porque entraron en el corazón popular, por decirlo de alguna manera, de una forma más rápida que otras, ¿no? ¿En el jazz, por ejemplo? El jazz, yo me acuerdo que toqué un blues una vez en el Festival Internacional que organizó Walter Thiers en la Facultad de Medicina. Sí, señor. Que por el cual me dieron el premio Nueva Figura. Uh-huh. Estaba Jacobi ahí de jurado, me acuerdo, y Walter y tal, y yo tenía 17 años. Ah, mira. Y toqué Bailando en el Savoy y un blues mío que se llamaba ES. Riff en realidad, ¿no? No es una composición, pero era lo que necesitaba era eso para poder tapar, digamos, ¿no? Así que esa es una de las primeras cosas que hice. Después hice 3 canciones sobre el cantejondo de García Lorca cuando era alumno de
de llaneo, que me acuerdo que fue una experiencia increíble, porque claro, yo llegaba con eso y él me retaba. Pues decía, ¿qué te metes con la música flamenca? Y vos, es muy difícil ese estilo, y no sé qué, y me decía de todo. Y entonces yo agarraba y la tocaba, ¿no? ¿No? Uh-huh. No me acuerdo ahora bien cómo era. Las cantó Susana Nailich una vez. Uh-huh. A ver. ¿No? Escuchó eso y dijo, no, pero tiene el... Digo, yo tengo abuelo sevillano, le digo. Así que algo debe haber ahí del gusto por el flamenco, ¿no? Mm. Así que bueno, nada, eso fue una de las primeras incursiones con la canción, pero en realidad después trabajé mucho con Gretzer esto. Mm. Gretzer me tuvo con un pandero como 2 años encontrando el ritmo del lenguaje hablado. Y después, bueno, cada uno de los elementos de la música se llevó 2 años, ¿no? O sea, con el ritmo tuve 2 años, con la melodía tuve otros 2 años, con la armonía otros 2 años. Duró 6 años la carrera. Así que fue un trabajo intensivo en cada nivel de trabajo, ¿no? Fenoménico, digamos, uh-huh. de la música. Así que a partir de ahí empecé a hacer canciones con una, digamos, con una otro tipo de eficiencia, porque claro, ya tenía una técnica para manejar el idioma, para sacar las melodías del idioma. ¿Y tu interés por las canciones, a qué se debió? Bueno, vino del trabajo en composición. Además, yo siempre acompañé a mi madre cantando las arias de ópera. Mi madre era cantante de ópera. Yo de chiquito le acompañaba a todos los Puccini que cantaba ella, los Puccini, los Leoncavallo, los Verdi que cantaba. La acompañaba. Por eso ella tiene un lugar especial en mi, digamos, en la repisa de los ídolos míos, porque ella me enseñó las cosas que son más difíciles de enseñar, que son... como es el aprendizaje de lo emocional en la música. Eso es muy difícil no solamente de aprender, es muy difícil de enseñar. Mm. Se enseña nada más que con la práctica, porque vos, ella a mí me hacía parar los pelos, ¿no? Porque tenía una expresividad extraordinaria. Y claro, desde chiquito eres tu madre, ¿viste? Cantando al lado tuyo de una manera muy expresiva. Y yo creo que ahí fue donde yo aprendí el verdadero lenguaje de lo que es la música, ¿no? O sea, cómo haces para emocionar con la música. Pero ella me lo enseñó en forma natural, como se enseñan esas cosas, porque no puedes manipular eso, ni siquiera racionalmente. O sea, es algo que se aprende porque sí, con la práctica, ¿no? Es muy pragmático. No hay manuales. Lo mismo que para el jazz. O sea, está bien, la Berklee sirve, muchas escuelas de jazz sirven porque, bueno, arman una base. Pero claro, lo elemental no lo pueden enseñar. Eso yo estuve hablando con profesores en ese sentido. Viste, la magia, el duende para improvisar como solista, eso no se puede enseñar. Eso lo tenés que desarrollar con la práctica, el contacto con el público y la inspiración. Así que... Y hay algo que es de uno mismo. Exactamente, porque es poner el conocimiento de uno mismo sí se podría enseñar, o se podría arrimar el bochín a lo que es el conocimiento de uno mismo, ¿no? Con técnicas de meditación, etcétera, etcétera. Bill Evans habla mucho de esto, ¿no? Cuando habla del jazz como lenguaje universal, esa serie de conversaciones que tiene con el hermano. Ah, lo viste eso, ¿no? Es una película. Sí, es maravilloso. Es que le falta el diente, que es una cosa de loco eso. Bueno, y es un tipo que tiene un nivel filosófico increíble. Si vos nombrás a los dioses, te pido que los toques un poquito.
en el Litera qué vínculo tuvieron? Bueno, nosotros hicimos Anastasia Querida en el Litera. Jorge no tuvo que ver con ese espectáculo. Había una canción de él nada más, creo, dos. Pero en el anterior él armaba cosas, de ideas de que tenían que ver con el espectáculo en sí, ¿no? No solamente canciones. Así que fue mucho más integral la participación en el espectáculo de Regina que en el Ditela. En el Ditela lo que pasa es que fue un espectáculo donde se hizo conocer por primera vez en Argentina Boris Vian, y estuvo trabajado en la parte teatral por Roberto Villanueva, ¿no? Que era el jefe de departamento de teatro del Ditela. Claro. Entonces, mucho del equipo del Regina no entró en el Ditela. Ahora, él estaba conectado con el departamento de plástica, obviamente. Claro. Tendría una relación directa con Romero Brest, que era un capo, ¿no? Por otro lado, y sabía valorar lo que era Jorgito, ¿no? Bueno, él tenía muchísimo prestigio como pintor, ¿no? Ya es como pintor casi informalista, ¿no? O sea, la nueva figuración. Era el grupo ese. Sí, sí. Con Felipe Noé, Rómulo Machó, Ernesto Deira. Claro, son ese cuarteto. Gente que salió de ahí, ¿no? Sí, de algún modo. Y tenía exponía en Nueva York, en Metropolitan, yo qué sé. O sea, era un bicho pesado, digamos, Jorge, en el campo de la pintura, ¿no? Y cantando debutó ahí en el Litela, ¿no es cierto? Sí, no sé yo dónde debutó, porque sí. yo ya lo conocí, ya, claro. ya era el cantautor por excelencia, ¿no? Y él quería cantar con sus cuadros. Y que así era, sí, porque era como Federico un poco, ¿no? Claro. No tan exultante como Federico. De perfil más bajo, sí, digamos. Sí, porque era más vulnerable, pero era de esa onda, ¿no? O sea, medios patafísicos eran. Yo quiero que vos, acá en el piano, me muestres tu lado free. ¿Mi lado free? ¿Vos tenés un lado free? Yo siempre, como te dije antes, o sea, yo creo que el jazz ya naturalmente es free, es el corazón del jazz es free. Esta gente que hace todo... Sí, pero abajo tienen... Fíjate que siempre hay una referencia a un centro de gravedad, a un astro, siempre al sol. Hay una referencia siempre arriba. Hay jugueteo, digamos, porque el caos también tiene un orden. Vos sabés que hay cosas de... La teoría del caos. De las ciencias que explican cómo es el orden del caos. Y que a veces es muy interesante esto, ¿no? No está el orden, no está en el orden. Es lo que hay aburrimiento, digamos, ¿no? Entonces, pero el caos no es tan caos como parece. Porque siempre hay una... mirá. India, ¿no? Sí. Eso, sobre todo esto, Eddie Dolphy y Coltrane hacían, pero arriba, abajo estaba India siempre, ¿entendés? Por eso digo. Que tocando San Luis Blue también se puede hacer free jazz. Uh-huh, ¿eh? Claro. Porque está un poco en el corazón de la idea de la improvisación el hecho del free. El hecho del free vendría a ser algo así como una composición en tiempo real. El problema que tiene, también lo explicó Bill Evans esto, el problema que tiene es que es como, él lo explicó como que estás en la cuerda floja, o sea, sos como un pintor de esos, hay un arte japonés
que con un cincel el artista está grabando sobre un pergamino o sobre un pedacito de cuero, ¿no? Evidentemente, si el cincel se le va de porque el pulso le falla o porque no está lo suficientemente concentrado, o sea, es una concentración relax que tiene el artista en ese ritual momento. Sí, está relajado pero concentrado en lo que está haciendo. A ver, no está tan relajado como durmiendo, pero no está tan concentrado como si estuviera en la oficina. Estresado, quiero decir. Entonces, es una mezcla de los dos estados. Y eso hace que sea absolutamente inequívoco el trazo. Porque si se equivocó, tiene que tirarlo. No se puede borrar, ya pasó. Eso quedó en la cuerina. Entonces, de esa manera le explica cómo se explicaba Bill Evans, cómo se improvisaba en jazz. O sea, que vos cuando estás componiendo a la manera clásica, el average, digamos, de la composición, uno lo hace o en la computadora o la vieja usanza con una partitura, lápiz y goma de borrar, pero podés volver atrás y corregir. En cambio, cuando estás tocando ya, no podés corregir nada. Lo que te salió, o estuvo bien, o fuiste preso. O sea, ese es el tema. Eso crea como un estrés necesario para que uno esté en otro estado. Y lo cierto es que el músico de jazz, cuando está improvisando, está en un estado diferente que cuando está hablando en el bar, ¿no? O sea, es un estado diferente de conciencia, ¿no? Entonces esto es lo que configura de alguna manera el mundo tan especial del improvisador en jazz. Thank you.
¿Qué te dio el Ditel a vos? Algunas cosas, pero como carácter, es medio parecido a lo que voy a hacer en Italia ahora. Ajá. Que se llama Trajazz en música nueva, ¿no? O sea, era como un caso específico de música contemporánea el jazz. Se trataba así, ¿no? Uh-huh. Gandini, me acuerdo que organizó un ciclo en el Ditela, donde nosotros éramos los que hacíamos jazz, pero había otras cosas, otras expresiones de música contemporánea también. ¿Y no quiénes, solamente eran, quiénes eran los jazzeros? Y los yaceros en ese momento fuimos Adalberto, Sebasco y Pocho, en un trío. Ah. ¿Te digo lo que tocamos? Sí. O tocalo, como quieras. No. Sí. No puedo tocarlo porque me faltan ellos dos. Está para bien, que está se bien. Dé el efecto. Yo pero puedo fue, hacer... Pero La Loca de Amor tocamos. Ah, La Loca. Ah, un folclore. Sí, La Loca de Amor. Y entonces, sí, es un pasecito criollo.